suele cobijar el espíritu de todos nosotros. Tercero, por eso les voy a pedir a todos ustedes ponernos de pies para que con vuestra presencia aplaudimos de nuevo la entrada, el ingreso de la señorita Madrada, porta estandartes y escoltas de nuestra institución. Quinto, ofrecimiento del acto a cargo de la licenciada María Freire Gallegos, vicerectora encargada del plantel. Señores miembros del Consejo Ejecutivo del plantel, ingeniero Diego Novalino, coordinador del nivel superior, señor delegado del señor jefe político del cantón, abogado Edgar Barros, vicealcalde del cantón, doctor Mario Chañay, supervisor institucional, señora Carmen Luna, concejal del Gatbas, licenciado Raúl Yugya, concejal del Gatbas y representante de padres de familia de la institución, teniente Juan Carlos Montenegro, representación del Servicio Rural de Policía, padre Antonio Cabrejas, rector de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Aguasanta, invitados especiales. Asistimos a esta convocatoria de juramento para labrar la grandeza de nuestro pueblo y velar por su dignidad bajo la inspiración de Bolívar, que decía: los grandes hombres no nacen cuando las madres los alumbran, sino en el momento en que sus ideas comienzan a iluminar a la humanidad. Es el momento del saludo, del respeto a nuestro símbolo patrio, herencia de una actitud de disciplina de nuestros antepasados, y ahora son las razones históricas las que motivan a las autoridades para que
bachillerato se comprometan con el juramento a mantener latente el espíritu cívico y la defensa a nuestra bandera que flameó en lo más alto del corazón de los ecuatorianos que ofrendaron sus vidas por cristalizar nuestra independencia del yugo español. República, lo hemos hecho fortalecidos con el ejemplo de lealtad que nos dejaron nuestros héroes del Pichincha, Tarqui y el Cenepa. Queridos estudiantes que hoy se han reunido en este templo del saber, lleven en la mente y en vuestra conciencia la fe en el futuro de nuestra patria y la alegría de sentirse útiles a la sociedad, superándose cada día para ser mejores profesionales, que en vuestro juramento se encierre el respeto y la lealtad a los símbolos patrios, respaldados por los tres valores innatos que existen en el ser humano: Dios, patria y libertad. Sexto, conferencia alusiva a la fecha a cargo del ingeniero Marco Paz, docente de nuestro establecimiento. Este glorioso día es para renovar la mejor admiración a los protagonistas de aquella gesta del 24 de mayo de 1822 y con su recuerdo mantener vigente la trascendencia de su gran obra cívica. Solemne fecha dedicada a la glorificación de la epopeya máxima de nuestra independencia, de recordación cívica de los héroes que ofrendaron su vida en aquella batalla. Es también una oportunidad para la reflexión, porque acaso el bien que logramos en Pichincha será un hecho generador de grandes emociones y será el homenaje de la patria a quienes lo dieron todo, con ejemplar desprendimiento por verla libre y soberana. Séptimo, entrega de preseas al mérito a escoltas, portaestandartes y señorita abanderada, a cargo de los señores invitados especiales y representantes de los padres y madres de familia de la institución. Comenzamos entonces con la segunda escolta del estandarte del plantel, señorita Chiflas Barraquel Jenny Fernanda. La responsabilidad de entregar está en manos del padre Antonio Cabreras. Primera escolta del estandarte del plantel, señorita Álava Bustillos María Belén. La colocará la señora concejala Carmen Luna. Organizará la señora Piedad Vargas, representante de los padres y madres de familia de la institución. Segunda escolta del estandarte del cantón, señorita Pañora Erazo Arlet Chomara. El doctor Mario Chañay, supervisor institucional, será el encargado de colocar la presea. Del cantón, señor Tintín Sánchez Kevin Daniel. La colocará el abogado Edgar Barros, vicealcalde de la ciudad. Señorita Ochoa Guamán Karina Vanessa. El licenciado Raúl Lluvia, representante de los padres de familia. La colocará la presea el teniente Juan Carlos Montenegro. Primera escolta del pabellón nacional, señorita López Guerra Jennifer Alexander. La colocará el señor Guillermo Chávez, representante delegado del señor jefe político. Abanderada del pabellón nacional, señorita Flores González Carla Llanera. La va a colocar la presea
la señora Graciela Guano, representante de los padres de familia al gobierno escolar. Pensamientos a la bandera por parte de las señoritas portaestandartes y señorita abanderada del pabellón nacional. Bandera ecuatoriana, mi estandarte de tres colores. El amarillo simboliza la abundancia y fertilidad de los cultivos. El azul representa el color del cielo y el mar. El rojo representa la sangre derramada de nuestros héroes. No hay bandera. Nuestra bandera será reconocida en el mundo como un símbolo de libertad por un lado y de una fuerza duradera sobre el otro. Un símbolo de unidad e independencia. Le honramos con ferviente amor como una luz de esperanza y excelencia. Gracias. Bandera de Ecuador, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que se entrega nuestra existencia. Señores estudiantes, juráis por vuestro honor amar, servir y defender a la patria sobre cualquier otra consideración personal o grupal, usar el nombre del Ecuador con fines exclusivos de anhelos nacionales, respetar la memoria de nuestros antepasados, defender nuestra cultura, renovar diariamente el propósito de ser mejores como ofrenda a nuestra historia y aporte al porvenir, obedecer siempre las leyes, acatar el ejercicio de la autoridad, fomentar la hermandad del ciudadano civil con el uniformado, realizar la justicia posponiendo egoísmo y de hoy hasta siempre, practicar la honestidad con fin social y humano. Si este juramento se cumpliere, la patria os premie con la presea de una madurez digna. Las generaciones reconozcan en ustedes al ciudadano ejemplar. Caso contrario, seguiremos hundidos en un mar de injusticia, deshonestidad y violencia. Décimo juramento individual y entrega de insignias recordatorias donadas por los representantes de los padres y madres de familia del plantel. La insignia la entregará el padre de familia o su representante luego de que realice su juramento y en el lugar de retorno a su ubicación. Cobijamiento e himno a la bandera. Décimo segundo, salida de las señoritas y señores estudiantes.